Desde hace varias décadas, el sistema penitenciario ha venido cobrando un deterioro en su estructura y organización. Tanto los internos como los mismos guardias penitenciarios sufren desde una enfermedad hasta la muerte debido al hacinamiento, contaminación, falta de comida, inseguridad y extorsiones. La escasez de recursos económicos y humanos, la falta de comunicación interinstitucional y la poca voluntad política, entre muchos otros factores, han dejado como resultado un sistema penitenciario nacional incapaz de cumplir con su misión. Y con la carga de una crisis humanitaria en el interior de los centros de detención, en donde seguramente suceden las violaciones más graves de derechos humanos, que afecta tanto a las personas privadas de libertad como a miles de ciudadanos. Por diferencias entre bandos rivales, reos de la Granja Penal Canadá protagonizaron una revuelta y enfrentamientos que dejaron como saldo a 13 internos heridos. Cabe mencionar, de los 1.786 privados de libertad, ya se confirma y se delimita el aspecto de responsabilidad, que por causas que, como les comentaba, están siendo investigados, se enfrentaron a golpes. La intervención de elementos de la Policía Nacional Civil y agentes del sistema penitenciario fue necesaria para controlar la situación y con ello atender a los lesionados. Hicimos el traslado de dos graves al Hospital Nacional de Escuintla, el primero con una lesión de columna y iba en estado delicado, otra persona que iba con una herida en el costado derecho, también una herida punzocortante. Fueron ingresados a la emergencia del Hospital Nacional con vida. ¿Con qué te pegaron? Con tubos y bates. ¿Cómo te pusiste a salvo? Corrí hacia la guardia como pude. Finalmente, tras 6 horas de protesta en el interior, los agentes de seguridad lograron reducir al orden a los reclusos y todo volvió a la normalidad. Fabián Galindo, Azteca Noticias. La nueva política penitenciaria es un conjunto de lineamientos que fueron construidos participativamente con organizaciones de sociedad civil, gobierno, representantes del Estado, sector académico y privado, para definir y orientar las acciones de las instancias articuladas del Estado que tienen como fin cumplir los mandatos constitucionales, internacionales y normas ordinarias nacionales referidas al abordaje de las personas privadas de libertad y personal penitenciario. Yo siempre lo he dicho, yo soy un hombre de Estado y creo que ningún cambio puede garantizarse si no hay... Si esto no se traduce en fortaleza institucional. Nuestra mayor meta es que los servicios públicos lleguen a los centros de detención y en conjunto llegar a privados de libertad con una rehabilitación segura a través de coordinación interinstitucional, ordenamiento administrativo y programación presupuestaria, implementación de la carrera penitenciaria y especialización permanente del personal, aplicación estricta del régimen progresivo, construcción, remozamiento y modernización de la infraestructura, seguridad interna y externa, promoción de la refamiliarización, involucramiento comunitario y de la empresa, reinserción socioeconómica de las personas privadas de libertad, promoción de la paz social, atención especializada a niños, adolescentes, mujeres y hombres en el ámbito penitenciario. Reformar el sistema penitenciario nacional responderá a resolver la crisis humanitaria que existe en los centros de detención.
Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe felicita a las autoridades de Guatemala por la construcción y el lanzamiento de la Política Nacional de Reforma Penitenciaria, lo que sin duda constituye un hito histórico y de enorme importancia en el proceso de humanización y modernización del sistema penitenciario guatemalteco. Hermanas y hermanos penitenciarios de Guatemala, aún lejos, casi al fin del día en Lisboa, es para mí un gran placer saber que en este momento se presenta en Guatemala la Política Nacional Penitenciaria. La Política Nacional Penitenciaria es un paso, un resultado de muchos pasos anteriores, pero un paso gigante para construir un sistema penitenciario que contribuya efectivamente para la seguridad ciudadana, para la paz, a través de la promoción de medidas de seguridad tan necesarias y de rehabilitación de los que se encuentran en conflicto con la ley. Les saludo de Lisboa con la certeza de que hoy y en el futuro estaremos juntos para edificar un sistema penitenciario más justo. Les deseo toda la fuerza, la sabiduría y la determinación necesarias para eso. Un gran abrazo con amistad. Seguimos trabajando por un país más seguro. Guatemala está adelante.